Sí, es que la tengo tapada. Por motivos Ah. de seguridad, o sea, no estoy conectado. No me quiero Vale, conectar. es que salen varias, o sea, va cambiando de colores, Ya, por sí. así Me he decirlo. dado cuenta que no está bien, todo lo bien tapada que debería. Casi que la voy a quitar. ¿Vale? Sí, Porque. dale arriba, ahí Ya está. exactamente. Yo creo ¡Hala! que queda Sí. mejor, ¿eh? Sí. Ah, sí. Bueno, No sé, pues. vi que se estaba conectando Alejandro. No se ha conectado todavía. Y ya Vale. está. A ver un momentito por aquí, que vaya viendo más. Esto ya lo estoy Hay gente grabando, por ¿no? aquí que está diciendo que quizás vengan, que quizás vengan. Bueno, como este ha sido también improvisado para ver un poco cuál es la acogida de. Bueno, ¿cómo podría yo trastear realmente con el Hangout en directo? Este ya sí es en directo. Así que tengamos cuidado con lo que decimos, Muy bien. como ocurrió en el anterior. Y ver también un poco su fiabilidad, porque con el otro día me llevé toda la sorpresa cuando se lió aquello, que al final había casi dos Hangouts cruzados. Sí. Pues a ver si eso no pasa esta vez. No, yo me imagino Porque que no. si no, habrá que buscar otro canal. Oye, ¿qué tal se me oye? ¿Me oyes alto? ¿Me oyes bajo? Te oigo muy bien. De acuerdo, yo a ti te oigo también fantástico. Pues perfecto. Lo único, noto esto un poquito bajo. A ver, ahora se me escucha un poquito más alto. Yo te oigo bien igualmente. No, igual. Vale, pues a ver un poquito más aquí, si voy subiendo. Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy Ahora se subiendo. te oye mucho más alto. Vale. Hasta ahí. Es que tengo aquí mi mesa mezcladora y voy haciendo retoques. Bueno. Bueno, pues a ver. Y nada, mientras tanto estaba ahora echándole un vistazo a todas las listas estas del Google Groups, en Sí, el que ha cual habido mucho movimiento. está mucho movimiento Sí. en varios frentes. Vale. Lo del off-topic del Dota 2. Ahí a Sí. Oscar se le ha ido un poco la pinza. Hombre, a Bueno. ver, hay a modo no oficial hemos hecho un grupito de WhatsApp para gente que queremos coordinar el tema de echarnos unas partiditas. Por el tema de Ah. saber, hombre, si hay alguno, pero no lo hemos metido dentro de Madrid DevOps. No, pues no, no habéis dicho nada. Bueno, vale, muy No, más que nada, mira, esto lo iniciamos Juan Biz y yo. bien. Luego, bueno, quien nos unió realmente fue un amigo de Juan Biz, que es Emilio Xenon, que creo que está también en el grupo, pero participa poco. Y hemos estado así todo un año. Ahora estamos intentando ampliarlo un poquillo más a Jaime. No sé si le recuerdas. Jaime es el que tenía antes unas melenas muy a Sí, lo afro. me acuerdo de tu empresa, sí. Vale, bueno, pues entonces él también se ha metido en el grupo. También agregamos del grupo de Agile Spain a Rafael Viveiros, Sí. que es colega mío, lo que pasa que ahora se ha ido a Brasil y no coincidimos mucho en horarios. Pero bueno. Entonces, como que el grupo iba creciendo dentro de gente técnica. Y, hombre, como plantearlo así oficialmente como ha hecho Oscar, pues no, pero Hombre, y más no que nada estaría mal porque tampoco. dentro del grupo no encaja mucho. Más que nada porque él Exactamente, no es encaja mucho. relativamente restringido el grupo que tenéis y el ámbito de este grupo es más grande. Claro, exactamente. Entonces, le voy a comentar si acaso a este hombre en correo electrónico que si quiere echarse, lo que pasa es que somos más de Steam y de Xbox, aunque hay alguno con PS4, Ahí, yo ya como PS3. dije en el correo, no, a mí no me habéis de esas cosas que no, nunca Nunca me te han llamado, enganché. ¿no? Nunca me, no, sí, en su momento sí, pero que no me hace falta. No sé, yo quería, no sé si esperamos un poquito más. Como te Sí, va, comenté, yo pero un ya iba poquillo a más. terminar, o sea, yo tengo que irme relativamente pronto. Entonces, como esto ya se está grabando, no sé si tú ya tienes algo ya preparado para comentar o improvisamos o cómo lo hacemos Pues iba a improvisar para un hablar poco. de Venga. eran los tres temas principales el pasado evento de Amazon el pasado Sí. evento de De VMware VMware y el tema de la y charla la de. siguiente charla. Entonces, ya la verdad que el comentario que ha hecho Alejandro en la en la lista de distribución ya comenta lo que pasó bastante en Amazon, en el evento de Amazon. Lo único a lo mejor que estamos a la espera de que envíe las ponencias,
y no sé si publicarán algún vídeo. Entonces, Bueno, lo digo pero que si si lo vamos a grabar lo aquí, cuento pues yo un podríamos poco, repetirlo. bueno, si no, si me lo leo. Lo del evento VMware, ¿qué tal estuvo? ¿De qué fue? ¿Qué hablaron? Bien, bueno, pues evidentemente era un evento más orientado a nivel enterprise, en el cual pues tanta la gente de clientes como canal de VMware pues nos reunimos para ver las novedades y bueno, pues hacer un poco de networking. Era un evento bastante profesional y entre otras cosas anunciaron cosas interesantes, futuros cambios que vendrán a partir de ahora del verano en VMware en la versión vCenter. Hay una cosa que quiero comentarlo, no sé si ahora o cuando ya venga más gente, pero sobre todo cambia a nivel de red y a nivel de seguridad, cambia bastante. Entonces, eso puede resultar interesante para aquella gente que ya tenga su plataforma con VMware. Y también quería comentar un poquillo a ver si alguien tenía experiencia con el plugin que hay de Knife para vSphere. Porque, como comenté en la reunión de DevOps, nosotros estamos ahora mismo con un plugin para Proxmox y queremos empezar a poner cosas en producción, con lo que estaría bien utilizar un plugin para vSphere. Uno que ya directamente te permitiera arrancar una máquina en base a una template y desplegar toda la configuración. ¿Habéis mirado el plugin de Vagrant para El VMware? de Vagrant, bueno, yo lo llamo Vagrant en castellano, así Sí, ya. sin más Traducimos. acento ni más traducciones. Lo vi para Amazon. Y le estuve echando un vistazo de cara a adaptarlo al igual que había hecho con el de Proxmox. Pero es bastante más complicado. Tiene mucho más código y mucho más enrevesado. De momento la API yo creo que todavía no está del todo limpia y clara la de Vagrant, como para hacer una integración fácil. Sobre todo tiene muchas cosillas por dentro que no estaban muy claras. No me gustó mucho el de Amazon. Con respecto al de vSphere, pues no sabía que ya tenía un plugin para Vagrant. Sí, este es lo que fue el desarrollo de Vagrant, vamos a decir Vagrant. Michel Hashimoto, el creador, creó su propia empresa alrededor del producto y me imagino que, aparte de ofrecer servicios profesionales, el primer producto de pago que ha sacado es el plugin de integración con AWS, perdón, con VMware, vamos a Sí. decirlo en español. Entonces, era por si tenías alguna experiencia. Yo no, Bueno. o sea, no he jugado con el plugin de AWS, de Vagrant. Me viene bien que me digas que no lo viste demasiado fino, porque ya sí, ya no lo pruebo, no me hace falta. No, no, Y no, yo te invito a que lo pruebes. sí, Evidentemente, no, pero tampoco yo quiero tiempo hacerlo orientado a infinito mi para hacer pruebas plataforma. de cosas que ya medio no funcionan. Y bueno, era eso. Yo me imagino que si es un producto que está intentando ganar dinero con eso, lo habrá pulido más, pero no lo sé. Que yo recuerde, voy a ver si abro la pestaña en un momentito, pero Vagrant inicialmente, como bien sabemos, era para VirtualBox y empezó a abrirlo para VMware Fusion, no para VMware vSphere. Ah, Ojo. vale, no sabía Yo por lo menos lo que estás trabajando. lo que tengo revisado, no sé si había una versión comercial o no. Sí, o sea, La había una versión versión comercial, no sé comercial. exactamente para qué producto de VMware era, y solamente, o sea, sí que me quedé con la idea de que eso, que estaba intentando Sí, pues ganar mira, dinero con su empresa, sí. justo acabo de conectar a la página web www.vagrantapp.com/VMware y aquí pone que use Vagrant con VMware Fusion o Workstation. ¿Vale? O sea, no está contemplando el tema de momento de vSphere, que es la parte servidora. Vale, entonces a ver si también Vagrant viene algo en el código, pero vamos. Inicialmente yo lo conocía, pues eso, como que su soporte estaba más orientado a ver los plugins y providers, VMware Fusion y VMware Workstation. De momento no incluye referencias a vSphere.
No sé, supongo que tardará poco. No sé. Así que bueno. Si el producto, creo recordar que era más bien orientado a desktop, no sé. Ya a mí, por eso digo, a mí me sorprendió al ver que lo había desarrollado para AWS, para Amazon. Y digo, a lo mejor está ya cambiando un poquito la orientación del producto, pero si me dices que es específicamente para la versión que hay que instalar, no sé. Sí, espera, mira, justo acabo de encontrar. La empresa que creó es HashiCorp. Eso es. Entonces, www.hashicorp.com en el blog anuncian que en la línea de producto, pues principalmente gracias a que ya están creando la separación en Vagrant de VirtualBox, pues podrán integrarlo, dice VMware Fusion, con soporte a VMware Sphere y VMware Workstation. Pero de momento parece ser que sí que han anunciado ya el de Fusion y el de Workstation, pero el de vSphere todavía no. De todas formas, deben de ir bastante lentos porque la interfaz dicen que tendrá proveedores para Amazon, para KVM, para Linux Containers, a partir de enero del 2013. Cuando de momento en las páginas web todavía no están anunciados esos soportes, más allá del de Amazon. Bueno, pues oye, la verdad es que también puede ser muy interesante porque mi equipo de desarrollo sí que han hecho insistencia en poder utilizar la misma herramienta, Vagrant, tanto para sus despliegues en local como luego para despliegues en servidores. A ver. Bueno, no parece que se vaya a unir mucha más gente No, estoy y viendo. Esto, este pequeño yo colgado siempre veo que debería esto es de también prueba ya siempre. no durar mucho tiempo, ¿vale? Porque yo también tengo temas ahora mismo a partir de las 5, entonces pues como máximo 1 hora. No, A no, las yo 5 como muy menos. tarde yo creo que ya habré cortado. No, no, Si no yo viene antes. nadie, si no se viene nadie, pues por lo menos estaré comentando un poco de experiencias en la parte del VMware y leeré lo que haya publicado Alejandro de la parte de Amazon. De todas formas, esto ya digo que es un previo, esto todavía es Es una prueba, sí. una Yo prueba dijimos ya de por que ahí la lista el que. otro no fue un hangout en directo y no se pudo grabar. En esta ocasión sí que lo he hecho ya como hangout en directo, asociándolo a mi cuenta de YouTube. Lo que pasa es que quiero ver luego cuánto de factible es poderlo abrir como cuenta de comunidad, no como cuenta de usuario. Hombre, yo me imagino, Para mi es muy propia. sencillo. Si tú ya has subido un vídeo, puedes descargarte el vídeo de tu cuenta personal y luego subirlo donde quieras. O sea, que no hay. Por eso no hay problema. Que es Vale, una de estaba mirando las. por aquí en junio, a ver dónde lo anunciaban, porque hay una cosilla que estaba bastante interesante en Barcelona. Y sí, estaban a ver si en Madrid se acaban. Bueno, pues hombre, de momento comento, mientras viene la gente y si no, luego ya que lo mire con. Durante las charlas del VMware Virtual Infinity, creo que se llamaba, o algo así, el evento, hice contacto con la gente del grupo de usuarios de VMware de Madrid, bueno, de España realmente, porque eran el grupo de usuarios de Madrid de Barcelona, de Galicia y de Madrid, en el cual comentaban que en junio posiblemente o julio a más tardar realizarían un evento ellos también. Esta comunidad, aunque ya tenía bastante tiempo, lo que tuvo su propia crisis. Y ahora están intentando reflotarlo. Cuando les hablé del grupo de Madrid DevOps, no lo conocían y se mostraron muy, muy interesados en tanto participar ellos, asistiendo a las reuniones, como en el día de mañana, cuando ellos organicen un evento, invitarnos a nosotros. ¿Vale? Con lo que puede ser. Parece como que me han silenciado. Dice aquí algo Google. ¿Tú me estás escuchando? Yo te escucho, sí. Vale, perfecto. No, porque me pone aquí el mensajito de hemos silenciado tu micrófono porque parece que estás escribiendo. Digo, pues no, no lo estoy. Bien, O sea, no, entonces. a mí también me ha parecido, pero yo te sigo escuchando. A lo mejor lo que
podríamos hacer es probar, a ver si se ha grabado y empezar un Hangout nuevo. O sea, a mí me interesa el proceso, porque no había hecho Sí. nunca un Hangout en abierto. Entonces, esto de que ahora mismo cualquiera que se conecte al enlace, que no sé si hay alguien, si podemos verlo, si hay cuánta gente está conectado en directo, se puede Pues conectar. hay un espectador, Si me lo pone a ven o no mí. lo ven, hay un espectador y no sabemos quién es, anónimo. Muy bien, pues bienvenido. Bienvenido a todos Pronto los seremos famosos. anónimos espectadores que tenemos aquí en el Hangout. Vale, no sé si de hecho serás tú el espectador, porque No al lo fin y al sé, cabo, no, no, no creo, no, no, al fin y al cabo, todo puede pues ser. quien lo aloja soy yo ahora mismo, pero bueno. Bien, bueno, entonces, no somos gente suficiente como para preparar ni hablar nada de una charla. No tenía charla ni nada. De lo que se ha hablado últimamente, pues bueno, yo creo que deberíamos intentar reunirnos para reforzar el tema de la cultura de DevOps, como mucho, o sea, una charla más orientada a ese aspecto, pero que quede reflejado en el grupo en la lista de Google Groups. Y poco más, ¿no? De momento parece que todavía estamos pendientes de muchas cosillas y que hay mucha actividad por el grupo que sí que debiéramos de atender más. Un Vale. segundo, termino de escribir. Ahí. A ver, un momento. Una cosilla, Sí, Antonio. dime. A ver, lo que me estás escribiendo como canal separado Yo creo que no se ve. no se está viendo Efectivamente, y es lo que en el chat. pretendía. Y es lo que pretendías. De acuerdo. Vale, lo revelo, que me estás escribiendo algunas cosillas, pero que no son Eso es, que ningún todavía no son tema. públicas porque lo ve todo el No mundo. son Vale. públicas, pero bueno. Vale, vale, Aparte, vale. si Más no que nada llega. porque me está sonando. Cada vez que publicas algo, Ah, pues me vaya. sale un aviso sonoro y auditivo. Y entonces voy cambiando entre pestañas del navegador. ¿Vale? Bueno, pues aquí luego tenemos otro. Controla la visibilidad de otros participantes. Estoy abriendo aquí ahora una aplicación nueva del Hangout, que se llama Cameraman, no sé si te sale a ti también. No. Vale, Pero le pues te puedo permite desplegar. controlar el momento en que cada participante se muestra en tu emisión. A medida que los invitados se unen, ¿quieres silenciar su audio y ocultar el vídeo de la emisión? ¿Emitir el vídeo a pantalla completa a mi público y ocultar los otros feeds de vídeo? No, de momento están puestos todos aquí, no. Cuando los invitados de mi emisión grande, más de tres usuarios, se unen, se silencian. Eso sí se parece que está ahí configurado. Lo digo porque puede ser interesante de cara ya cuando hagamos un hangout un poco más oficial. Bueno, hablando de Hangouts, es una cosa que ya hemos comentado y aparte, si te fijas, se ha comentado más veces en la lista. Lo comentamos en las, en la, digamos, en las charlas de después, las charlas informales de después, lo que llamo networking informal. Sí. Y también lo han comentado en la lista. Hay gente de fuera de Madrid e incluso de fuera de España que son suscriptores de la lista y están en el grupo. Entonces, a mí me parece interesante tener una cierta periodicidad o fomentar un poco más los hangouts o lo que queramos hacer. No tiene por qué ser que se graben en vídeo o no es imprescindible al menos. Sí. Para tener estar en contacto con otras comunidades, que eso es interesante. Sí, de acuerdo. Hombre, es Sea, uno de los para mí eso es propósitos la también de famosa diáspora que hay ahora mismo, ir. que a mí me parece que hay gente que puede aportar contenidos y experiencias que tienen, y incluso pues eso, tener aportar información y que nos viene bien conocer a todos y eso redunda en el interés del grupo, pues que
tener ese tipo de gente que aporte información. Sí, Eso estaba la pensando eso, periodicidad, lo, desde el luego, es grupo un tema. de Barcelona, el grupo de... No sé si hay, si ya llega a ser grupo en Canarias o no. Y hay unas personas fuera de España que comentaron que les interesaba. Sí, también he visto, bueno, existe un primer intento, no sé cómo luego ha continuado o no, el de Murcia DevOps, de Ajá. nuestro compañero Topochan. Sí. Y a ver qué tal le va por allá, porque lo mismo le podríamos también animar a que se reúna con nosotros en alguna entrevista o en algún hangout futuro. Estoy de acuerdo en todos los puntos, porque al fin y al cabo este canal, si se va a quedar aquí, digamos, de una forma más constante, vamos a hacer uso de él, pues debería tener una periodicidad y estar anunciado unas horas a las cuales se pueda acceder por la mayor parte de la gente que constituimos el grupo. Entonces, bueno, este que ha sido a las 4 ha sido más improvisado. Improvisado. Sí, bueno, yo ya sabes que ahora mismo estamos en emisión en pruebas, con lo que los Sí, horarios pero por lo vale. O menos. sea, yo casi que le daría la vuelta. Intentaría buscar a gente. No estoy haciendo como si fuera una especie de entrevistas informales o de gente que quiera saber de gente que se ha ido fuera. Sí. Y que encontrar un hueco que ellos tengan. Y los que estemos interesados, unirnos al grupo. No sé si hacerlo en... O sea, no, yo no creo que haya que hacerlo en modo entrevista, sino decir, tener una especie de unas ideas de las que quieres comentar y dices, ah, pues mira, a mí sí me interesa o yo puedo hablar de esto o lo que fuera, ¿eh? Y efectivamente hay que anunciarlo con un cierto tema y ver el interés que hay y de gente que se podría conectar y la disponibilidad que tiene y hacerlo. Sí, evidentemente. Pero yo no El, de estoy viendo, o hecho, sea, de hecho es que estoy, el no sé origen de si... los hangouts, espera un momento, Antonio. Sí. El origen de los hangouts, tanto el del lunes como el de hoy viernes, era más en ese sentido. Era en el sentido de decir, bueno, pues vayamos preparando por la parte de las charlas qué contenido se podrían llegar a dar. No hay gente suficiente como para decidirlo hoy o empezar a hablarlo hoy. Pero lo que sí que también podríamos. O sea, el propósito de la anterior charla era también el canal de audiovisual, ya sea en formato Hangout o en formato podcast, en el cual se requiere de tener preparado un material muchísimo antes a la emisión del programa. Entonces, los Hangouts pueden ayudar tanto a la creación de ese episodio, de ese podcast o de ese Hangout, como lo queramos ver, pero también para la organización, para ponernos cara, conocernos, ver la gente que puede aportar, etcétera. Eso era lo que en principio yo quería tener más claro o sacar más claro en el anterior Hangout. En el de hoy, lo que quería probar era principalmente esta primera emisión, de que Vale. podamos ser capaces de grabarlo, de que podamos ser capaces de asociarlo al canal de Madrid DevOps. Y luego, como periodicidad, pues no sé si el lunes es buena idea, porque dentro de lo que cabe el lunes todavía, como no tienes muy claro toda la carga de trabajo del resto de la semana, quizás todavía estés un poquito libre. Y además que vienes descansado el fin de semana. Yo lo veo como el mejor día posible para poderlo hacer, porque si no, luego el resto de la semana va a ser mucho más complicado. Y sobre horarios, pues luego ya va a ir dependiendo un poco de la disponibilidad de la gente, porque hay gente que, como yo, pues tenemos familia y tenemos que acostar al pequeño. De acuerdo, con lo que antes es imposible. Bueno, y nada, bueno, con esto Esto es veremos una qué tal la prueba, prueba. sí. Damos, si acaso, por terminada la emisión aquí. Bueno, no, me queda todavía un punto, si acaso. Tú estás comentando que necesitas ya salir porque Sí, tienes por prisa. circunstancias personales. Personales. Yo voy a intentar explayarme un poquito sobre lo que ha sido una parte que me ha interesado en particular de LoopMware, y si Ah. luego le echas un vistacillo me comentas. Sí, vamos, yo te animo a que lo cuentes y si no te extiendes mucho, incluso me quedo.
pero yo no participo, digo. De acuerdo, bueno, pues intentaré hacerlo muy rápido a ver si para y media he terminado, ¿vale? Porque Perfecto, pues me quedo. tampoco tengo una documentación excesiva sobre el asunto, sino que es un punto que realmente es importante dentro de VMware porque cambiará la forma de los despliegues de la plataforma del VMware Center. Y bueno, eso a partir del verano pues va a ser interesante. A ver, el punto que quiero comentar es que el VMware pasará a ser versión 5.5 este verano. De acuerdo, van a sacar una nueva release, en la cual, como novedad, yo creo más importante, está la compra y fusión de un producto de networking llamado Nicira con el paquete de networking y de security que tiene VMware, el vSphere, que lo habían cambiado hacía recientemente con el cambio de nombre de vCloud. Lo habían llamado a the Communication Networking and Security, una cosa así, el VCNS. Entonces, con la compra de Nicira, el paquete se queda mucho más. Se va a transformar en otra nueva solución. Ya no será vSphere y Nicira, sino que va a ser un nuevo paquete denominado NSX. Este NSX, a diferencia de lo que a día de hoy es el VMware vSphere, que es es una instancia de la máquina virtual que se despliega en cada uno de los hosts para aportar la parte tanto de los switches virtuales como la parte de la seguridad, lo que va a hacer es que lo lleva todo a nivel de kernel, externo a la virtualización, o ya no será una máquina virtual, sino que irá incluido dentro del kernel del host. Eso va a ser interesante porque, claro, a día de hoy, cuando tú tienes un clúster de máquinas de VMware controlados por tu clúster de vCenter, necesitas meter una máquina VMware específicamente para controlar lo que es la seguridad, para Sí. controlar lo que es el switch, el distribuido, etcétera. ¿Vale? Todo eso ahora pasará a ser parte del kernel del sistema operativo, con lo cual liberará recursos a nivel de LUNS y a nivel de espacio prerreservado para esa lógica. Y también, por la parte de Nicira, parece ser que es compatible con la plataforma OpenStack, con lo que se vio. Sí, Nicira, espérate. No, no, tú sigue hablando, no te Sí, preocupes, que espérate. lo Sí, controlamos luego. Nicira. Nicira.com, Ajá. ¿vale? Aparece ahora mismo en su página web como VMware acaba de adquirir Nicira. Entonces lo que va a hacer es que tiende puentes de compatibilidad con la plataforma OpenStack. Sí. Y de OpenStack también a clouds públicos. Parece ser que con esto permitirá poder tener una cloud privada con VMware que podrá tener acceso a lanzar recursos sobre o tener comunicaciones con la cloud pública de otras plataformas, ya sea OpenStack o posiblemente Amazon, etcétera, y luego dar también parte de cloud híbrida con parte privada o recursos privados y recursos públicos. Entonces eso me pareció bastante bastante interesante y bastante novedoso dentro de lo que es la plataforma de VMware. Y ha sido, la verdad, con lo que más me he quedado de todas las charlas que ha habido, que por su parte anunciaron mucho de temas de ¿cómo se llama? El producto VMware Horizon, que es la solución que tiene VMware para VDI, para Virtual Desktop Infrastructure. No sé si estás puesto en esa parte o ya la contamos en otro momento. Lo contamos en otro momento. Yo te iba a decir, yo conocía a Nicira como antes de que fuera adquirida por VMware, que tenía un driver para OpenStack de red. Sí. Pero desapareció. O sea, no sé si sigue existiendo o no como de libre descarga, pero al menos yo dejé de encontrarla. Y Vale. Pues no lo sé. Para mí, Nicira fue la primera noticia que tuve durante el evento. Y aparece en las propias slides que espero publiquen o las buscaré.
en las que aparecían unidas las redes, ya te digo, de OpenStack y la red de VMware. Bueno, pues con esto lo dejamos. Ha sido una primera prueba, veremos a ver qué tal Sí. queda. ¿De Vale, acuerdo? pues vamos a Ya ver. en otro momento haremos Hacemos presentaciones, haremos presentaciones, una tendremos un introducción guión y mejor, un tendremos todo. guión, etcétera. ¿De acuerdo? Esto es una Bueno. primera prueba y bueno, con esto terminamos por hoy. Perfecto, Jorge. Muchísimas gracias a todos los que lo vayan a ver offline. Oh, sí. Esperamos que os unáis en directo en próximos eventos. Venga, pues nada, buen fin de semana a todos. Venga, Antonio, hasta Hasta luego. luego, Jorge. Hasta luego. Adiós.